Bueno, estamos en la entrada del Banco Industrial. Bueno, vemos que se han conglomerado afuera. ¿Han salido del banco a ordenar un poquito la situación? ¿Cómo la están viviendo ustedes? No, bastante mal la que salió a atendernos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Los números. Cuéntenos un poquito. Mal educada, trataba la gente. El hombre este no, una barbaridad de seguridad. Pero la otra ya se fue. Bastante mal educada, bastante tratando a la gente grande como... Después lo demás, perfecto. ¿Les han comunicado que tienen que mantener cierta distancia el uno con el otro? Por eso nos dejan afuera, para que haya. Y acá afuera hay un descontrol, porque veo que están todos amontonados. Y claro, porque tenés que escuchar el número. Si se te pasa, te mandan otra vez a buscar. O sea que repartieron números. La chica, ¿sabes qué te digo? Ajá. Repartió los números afuera antes de que abran. ¿Y cada cuánto están entrando, más o menos? Y están llamando... 20. ¿De 20? Está en el 40 y ya llamaron el 60, o sea que hay 20 adentro esperando. Ajá, adentro hay poca gente, o sea, adentro... Claro, 20 esperando adentro. Está bien, vemos que hay gente con barbijos, adentro... Adentro, acá no, no, bueno... ¿No les brindan tampoco alcohol en gel o algo como para ir a entrar desinfectado, no? Nada, nada, un poco de sombra, aunque sea, un poco de consideración. Tendrían que haber, bueno, acá nos acaban de decir, bueno, tendrían que haber traído el mate. ¿Hace mucho que está esperando? No. Una hora y media, más o menos. Una hora y media. Bueno, ¿cómo es la situación? Cuéntenos un poquito acá. ¿Han salido, les han entregado número y...? Sí, nos entregaron un número y bueno, ahora van entrando de a 20. Bueno, sabiendo que hay una emergencia sanitaria, ¿les han dicho cómo se tenían que ordenar acá afuera, mantener distancia o algo? Sí, mantener distancia, eso sí. Pero vemos que están todos acá amontonados. No se mantiene. No se mantiene el orden. No, pero bueno, hay que concientizarse. Está bien. ¿Y usted no tiene miedo, por ejemplo, de estar acá o algún de mantener algún recaudo o algo? Sí. ¿Sí? Sí, ahí está el temor. Veo que está un poco alejada ya de la gente, del donde está. Para no amontonarlos, porque adentro hay 14, 15 personas y... Y afuera se amontonan todos, estamos siempre a la misma. Claro, no hay ninguna prevención, vemos acá. Sí, no, parece que no. Pero eso yo me pongo acá, un poquito lejos. Está bien. Ahora. La prevención la tenemos que tomar nosotros. Perfecto. O sea, del banco no salió nadie tampoco a decirles, bueno, o a no, yo no escuché ordenar. Nada, no escuché nada. No puedo hablar porque no escuché nada, ya te digo. Están ellos adentro. Y a nosotros amontonados acá, que lo mismo, estamos en la misma 20. Vemos que adentro están con barbijos, que tienen por ahí... Sí, los empleados. No, sí, pero acá estamos, desde la, antes de las 10 de la mañana, estamos, con barbijos, estamos afuera, sin baño, sin agua, sin silla, sin nada. Y yo soy joven todavía, pero hay gente mucho mayor que yo que... Y que corre peligro con la situación que estamos pasando hoy. Obviamente, sí. Bueno, porque nosotros los viejos somos los que la peor la pasan. O nos van a dejar morir. Es triste, ¿no? Uno se ríe, ¿no? Pero... Bueno, sí, pero ¿qué va a hacer? La puerta es para todos. Para el que tiene plata y para el que no tiene plata. Y ahora, ¿ustedes cómo qué prevenciones están tomando estos últimos días? ¿Ninguno? Sí, nosotros tratamos de no ir a reuniones, a lugares que haya mucha gente. Tratar de estar, qué sé yo, en contacto con familiares, nada más, y cuidarse de la manera que mejor se pueda. ¿Miedo o incertidumbre? Miedo, por supuesto. Yo soy diabética, se puede imaginar que estoy con miedo. O sea que... Bueno, muchas gracias. El miedo nos hace mal, pero... No lo podemos evitar al miedo. Y el encierro también, pero tenemos que estar así. ¿Están encerrados ustedes? Y tratamos de no salir. ¿A dónde vamos a ir? Al banco. No soy perdido. Sí, al banco urgente. La plata la necesita. Sí, obvio. Bueno, los vemos esperando, pero esta vez los vemos esperando del otro lado de la calle. Veo que están tomando ciertos recaudos, ¿no? ¿Es así? Así es, sí. Y cuando nos dieron los números, nos vinimos acá a la sombra, eso, y bueno. Está bien, están, vemos que se alejaron de la gente y además están con sombra. Sí, y se escucha cuando llama. ¿Sí? Llaman de allá y se escucha, sí. ¿Ustedes qué, vamos con la señora, qué toma ciertos recaudos, ¿no? Para todo esto? Y claro, hay que tomar recaudo. Usted lo ve desde acá y ve que todos los abuelitos están todos amontonados allá al frente. ¿Qué se le cruza por la cabeza? Y porque no entienden, no sé.
Pero salió, usted vio que salió una chica y les dio ciertas directivas, ciertas órdenes para poder mantener los recaudos, ¿no? Claro, pero que si yo no entiendo. No sé. ¿Y ustedes qué estos últimos días, cómo le están pasando? ¿Qué, están encerrados o hacen una vida normal? No, normal. Ah, pero vivo medio fuera de Junillo y eso, entonces sí. Sí, no, normal. Cuidándose, tomando siempre los recaudos, lógico, sí. Pero... ¿Miedo? No, precaución nomás, sí, sí. No, miedo no, total. Anduve 22 años en la ambulancia, sé... Ah, mira, sabe, o sea que sabe... Tomar, sí, sí, sí. ¿Entiende de esto? Sí, sí, sí. Ya hemos pasado otra, sí.